Vale. A ver. Tenía que desbloquear esto. ¿Verdad? Era el puesto de avanzada, porque aquí tengo que tener de todo, literalmente. ¿Y dónde mierda aparece eso? Vale, no, no. Ah, el Amao, nivel 120. Vale, vamos a mirar. Que desde luego no es, si no tendría. ¿Qué? Porque me está pidiendo la guía de supervivencia que pesque con carnada para peces omnívoros. Sí. Para eso necesito verduras silvestres. Sí. Me pone, se recolecta en la naturaleza, pero ya está. Sí, en cualquier lado, en cualquier planta la puedes tener. Ah, pues fíjate que he recolectado yo y no tengo ni una. ¿Ni una? Ni una. ¿Y el campamento tampoco? Es lo primero que he ido a mirar. Qué raro. O sea, en cualquier sitio, en Secuoya, por ejemplo, puedo encontrarlo. Sí. Pues voy a recolectar solo plantitas, a ver. Es que a lo mejor se utilizan para algo y las he ido gastando. También puede ser. Seguramente.
Bueno, es que... a ver, voy a ver si son estas plantas. Las que me lo puede dar como dropeo. Por aquí me sale... Claro, es que a mí no me sale en estas plantas que me pueda salir. No sé, es raro. Rollo ya a lo mejor. Claro, y en lo de las vallas silvestres, pues te dan vallas y ya está. ¿No? Daré por hecho. Sí, pero qué raro. Y así es como Lobo se fue a farmear indefinidamente hasta encontrar lo que tenga que encontrar. Así es como perdió media vida buscando una plantita. Exacto. Es que lo peor es eso. Estoy buscando una plantita. Chale, wey, voy a mirar en otro mapa. Las colinas... Quizá. Yo voy por descarte. Yo qué sé ya. Drogas. A ver. Búsqueda. Aquí no hay ni plantas, para que te hagas a la idea. O sea, véase que queda descartado. En la zona de campamento tampoco. Solamente están las plantas de la misión. La ciudad perdida tampoco. En planicies tampoco. Hay, solamente hay fibra vegetal, semillas de lino y fibra de goza. Vale, siguiente mapa. Minas de cólera. Semillas de lino, fruta y mierdas secas. Tampoco es aquí. ¿Y en el desierto dorado? ¡Chale, tampoco, güey! Escúchame. ¿En las Islas Aulich? En cualquier lado, pero tampoco te... ¿Ya? Te muevo como la cabeza. Bueno, pues voy recolectando a lo loco. Claro. Pues ya que recolecto, voy a recolectar en las planicies. Que siempre que me piden algo ahora es de las planicies todo el rato. Ya puestos a llenar mi inventario, pues lleno mi inventario de cosas que me vayas a pedir, ¿sabes? Básicamente. Bueno.
A ver, que aquí hay mucho texto. ¿Qué me estás diciendo? Porque hay mucho texto. ¿Qué significa todo el texto? Pues algo. ¿El qué? Algo. Algo. Adivínenlo. Exacto. A ver, ya que estoy, pues talo y hago esa mierda, ¿eh? ¿Qué coño ahora? Eso lo sabes tú. Y de pájaros, dime que solo tiene huevos. Comerciante de armas. Juego ante la muerte. A mirar en la mierda esta de vallas, a lo mejor. Coño, ¿por qué tengo? Ah, vale, sí, sé por qué tengo todo eso. En el inventario unas partes garcías, ¿sabes? O sea, bien, la dislexia, ¿qué tal? Unas gafas partidas. Y dirás, ¿para qué? Y diré, ¿yo qué coño sé? ¿Son mapas de cielo en el inventario? Hay tantas cosas que debería hacer, pero que nunca me da tiempo, porque el tiempo es relativo. Ahora eso sí, la siguiente mejora de casa creo que me la va a pasar por el forro, tío. ¿Por? Por todo lo que estoy farmeando, literalmente a veces como... ¿Qué? Tienes que sacar todo esto y yo... Es que ya lo tengo. Pídeme algo que ya no tenga. Pero es que también necesitamos eso. Es que también lo tengo. Yo todavía tengo que mejorar la... El 6, tú me da pereza no seguir las cosas, macho. Yo es que claro, yo me encuentro en misiones como esta. Entonces pues ya digo, bueno... Ya que me obligas a farmear, que me gusta farmear, pero ¿sabes por qué yo no sirvo para los trabajos convencionales? ¿Por qué? Porque tener jefes no es lo mío, güey. No, ya, güey, pero jódete, puto esclavo de mí. A mí si no me das creatividad y, bueno, libertad creativa, yo me estreso. A lo mejor te escupo en la cara. Lico. Vale, estoy empezando a pensar de que en efecto lo que estoy buscando es comida. Sí. O sea, ahora sí, ahora por eso mismo es por lo que no lo encontré en ningún momento. Porque yo no rebuscaba en la comida nunca. Claro, sí, escúchame, teniendo comida buena, ¿para qué coño voy a pillar yo comida de mierda? ¿Sabes? También, también. Dormir toda la noche. No, no sé qué ha dicho, pero he entendido, no quiero. No, lo quiero. Ah, vaya.
leí por ahí algo del reclutamiento. Nosotros estamos de reclutamiento. Yo te recluto todo lo que tú quieras, güey. Por favor, hazme casito. Ay, qué monos los lobos comiéndose un zombie. Ahora, la putada, ¿sabes cuál es? Que no sé si... Ahora también te digo, aquí me tendría que salir... A ver... ¡Está en el Sequoia! ¡Vamos a Sequoia! Lo sabía. Sabía que se podía farmear de alguna manera. Lo sabía. No, no salen en todos los sitios. Solamente salen en Sequoia. Me como esta la polla. Chao, Te vendiste muy fácil, wey. Ya no te vuelvo a dar datos nunca más. Jódete. Ah, bueno. Tendré que partirte la madre entonces. Búscame. Sé dónde vives. Ya tienes un aproximado. Bueno, suficiente. Se pone rollo enfermizo buscando alguna foto concreta en el que se vea mínimamente una esquina de una ventana. ¿Así encontraron la casa de un streamer? Sí, me lo creo perfectamente. No, no, que lo digo totalmente en serio, por desgracia. Ya, es que cada persona está mundo que... Madre mía. Yo por eso soy súper paranoico con el tema de... De qué enseño y qué no enseño. Tiene los pies, güey, bueno, vende pies, güey. Se vende pero, bastante bien. Pero rollo, no, no fotos de pies, sino pies. Exacto, no fotos. Alguien paga y de repente le llega a su casa unos pies cortados. Exacto, güey. Claro. Yo le pedí esto. Pues sí, no, tú me has comprado ¿tú pies. Fotos, tú pediste fotos de pies, ¿no? No. ¿Es mejor que pediste... una foto es tener pies? Tú pediste pies, yo te di pies. Exacto. Haberte lo pensado antes. Exacto. Para que te hagas la idea, me acaban de dar la... el trofeo de recolecta 20 vallas silvestres. Para que veas lo muchísimo que recolecté yo. Yo he recolectado verdura silvestre, ¡vamos! Es que todo esto va a terminar en un baúl y hasta que no me lo pidan, ahí se va a quedar. Lo bueno, mi base es prácticamente un almacén. Ya está. No te lo preguntes. No, no, no iba a hacerlo. Mejor. Prefiero no hacerlo. Sí, mejor para tu salud, para mi salud, para todos. Más que nada porque encima de tu micro suena muy extraño. Lo sé, macho, lo sé. O sea... Créeme que lo sé. Es que yo me río, pero... O sea... ¡Ay, qué susto me dio el zombie!